Un tilín mejores de la Ronera San José no podía dejar que el 2024 dijera adiós sin construir nuevos y dulces recuerdos a las mujeres que padecen cáncer de mama y a quienes han cuidado de ellas. Llevo 9 meses exacto de operada de cáncer de mama. Primera vez que la doctora me invita a una actividad así como esta. Me he sentido muy bien, muy contenta. Aquí nos mezclamos y nos sentimos como en familia y nos sentimos y nos olvidamos un poco de los problemas que existen y le damos un poquito más de calidad de vida, aunque parezca que no, pero esto le proporciona distracción, alegría, satisfacción. Esta vez el eslogan de la reunión fue "Gracias a la vida por un día más". Y quien animó la fiesta, el payaso Chicharrita, dibujó risas y esperanzas en el público mayoritariamente femenino. Es una idea muy, muy positiva porque así las reúne, las une para que ellas estén contentas, estén alegres y participen de una forma u otra en este tipo de actividades. Para mí fue un honor, fue un placer trabajar hoy para ellas porque verlas reír es una cosa placentera. El proyecto Un Tilín Mejores, liderado por la economista de esta ronera, Esther Gudelia Díaz Hernández, apoya desde hace una década a los niños autistas, a la comunidad en obras sociales, en tanto mantiene alianzas con la Universidad Agraria de La Habana Fructuoso Rodríguez para fomentar el consumo responsable de alcohol en los barrios y comunidades. En directo, Marlene Cabo Verde.